Buenas tardes, vecinos y vecinas del barrio de San Nicasio. Vamos a celebrar esta Junta Municipal de Distrito que está convocada en tiempo y forma con el siguiente orden del día. Punto primero, aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 19 de abril del 2016. Bien, los señores concejales han tenido con tiempo suficiente esta documentación en su poder y no sé si tienen algo que decir o alguna objeción al acta. Bueno, si es así, la votamos. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Por unanimidad. Punto segundo, información sobre la programación de actividades de la Junta de Distrito de San Nicasio del 17 de mayo al 21 de junio del 2016. Exactamente igual que lo anterior, esta documentación está en el poder de todos ustedes y bueno, como ven, hay varias actuaciones, varias actividades. En primer lugar, las desarrolladas, las que se van a desarrollar en la Junta de Distrito de San Nicasio. Como por no leerlas todas, las tienen ustedes presentes. También aparecen las actividades que se van a desarrollar en la biblioteca de nuestro centro, la biblioteca Julio Caro Baroja, que como ven, pues también hay otras cuantas actividades más. ¿Alguna intervención en este punto? Sí. Intervención más. Señor Delgado, tiene la palabra. Sí, con su permiso, buenas tardes a todos. No únicamente pedir información sobre el presupuesto de estas actividades, porque no tenemos el desglose del mismo en la información que se nos ha facilitado. Y en una de las actividades, en concreto la del miércoles 18 de mayo, en el Teatro José Moleón hablan de homenaje a un autor. Nos gustaría saber si ya se sabe qué autor es, porque va a ser mañana. Entonces, pues sería interesante saber que los vecinos descubran hoy en la Junta de Distrito a qué autor van a homenajear en el evento de mañana que se haga en el José Moleón. Gracias. A usted, señor Delgado. Bueno, pues el presupuesto de todas estas actividades para la Junta es 0 euros. 0 euros. Son actividades que están programadas desde la Delegación de Cultura y que se van a desarrollar en nuestro barrio, lógicamente, que es donde está ubicado el Centro Cívico José Saramago. Y respecto de la pregunta, como bien sabe usted, porque también lo pone aquí, esto es una actividad que organiza la Delegación de Educación. Yo no conozco el nombre del autor, pero no lo conozco por mi memoria, porque esta mañana he tenido de antes el libro y la verdad es que no he caído en esta pregunta. Pero vamos, de haberlo sabido lo hubiera apuntado. Es una actividad que organiza la Delegación de Educación. Educación. No sé si Jaime tienes. No, yo no tengo más idea que eso. De la misma manera que hay otras actividades que organizan otras entidades de nuestro municipio que vienen aquí a desarrollar pues su programa y bueno, no nos pasan el detalle ni la información exhaustivamente, porque bueno, nosotros nos ceñimos a lo que nos atañe, que es garantizar que lo puedan desempeñar correctamente con todos los recursos debidos en nuestro centro y que todo esté en orden. Nada más, pero vamos, si hay mucho interés, nos podemos enterar ahora mismo, si usted quiere. No es cuestión de mi interés o menor interés. Es lo que le puedo decir. Es una actividad programada para mañana en este centro, hoy en la Junta de Distrito de San Nicasio, que se supone que es para informar a los vecinos de los eventos que se hacen en el barrio. Usted es presidente de la Junta de Distrito, debería responsabilizarse de lo que pasa en su distrito, aunque sea de otro área. Y evidentemente a la Junta de Distrito a lo mejor no se le carga ningún coste por estas actividades, pero a alguien del ayuntamiento se le está cargando. Y mi pregunta era, ¿cuánto nos costaban estas actividades a los vecinos de Leganés? No a la Junta de Distrito, ni a los vecinos de la calle Río Duero o a los de la calle Batalla de Trafalgar. Estoy diciendo a los vecinos de Leganés, estas actividades que se van a celebrar,
Me gustaría, porque es un acto informativo y los ciudadanos también supongo que querrán saberlo, en cuánto va a suponer a las arcas municipales. Bueno, pues este acto, como digo, a la Delegación de Cultura, 0 euros. 0 euros. A la Delegación de Educación, no lo sé. No lo sé. De la misma manera que no sé cuánto le costará la actividad que organiza Cáritas Diocesana para la actividad del jueves 19, tampoco lo sé. Pero vamos, si usted tiene interés en saberlo, no hay ningún problema. Si es con llamar al responsable del área de educación y nos lo dicen, no pasa nada, nos dicen lo que usted precise. Nosotros, desde luego, creo que a nosotros no nos atañe y, por lo tanto, especial interés yo no tengo. No sé si usted lo tiene, pero vamos, si lo tiene, inmediatamente se lo decimos y le atendemos. ¿Usted me lo diga? Sí, pues ahora mismo. No se preocupe, antes de que acabe el pleno se lo voy a decir. Bien, ¿alguna intervención más? Bien, pues pasamos entonces al punto tercero. Moción del Grupo Municipal de Unión por Leganés-Sulec para que los vecinos del barrio decidan mediante consulta el destino de los terrenos utilizados actualmente como recinto ferial para las fiestas de San Ocasio. Tiene la palabra el proponente, portavoz de ULEG, don Carlos José Delgado Pulido. Gracias, presidente. Buenas tardes de nuevo. Con mucha brevedad, porque yo entiendo que la moción es muy clara. A día de hoy, en esos terrenos que habitualmente se utilizan para que se albergue la feria de San Ocasio, ahora mismo pues es un descampado. En su día fueron cedidos a la Universidad Carlos III para que allí se hiciera una ampliación del campus y alguna actividad deportiva, incluso se habló de un campo de rugby. En aquellos terrenos también estuvo diseñado en su día por parte de Ensule, y además con el acuerdo de los vecinos, una infraestructura deportiva, básicamente deportiva. Costó a los vecinos entonces ese proyecto, creo recordar, más de 30.000 euros, un proyecto que lamentablemente pues no ha servido para nada, ha sido dinero despilfarrado. Posteriormente se recuperó esos terrenos para el propio ayuntamiento, un expediente de recuperación de lo que se cedió a la Universidad Carlos III, y se aportaron esos terrenos para hacer un colegio por parte de la Comunidad de Madrid. Bien, a día de hoy ni hay un colegio, ni hay esa infraestructura deportiva, ni hay absolutamente nada. Lo que hay es un terreno de titularidad municipal que entendemos que se le podría dar un uso. ¿Cuál? Pues Unión por Leganés tiene propuestas para ello, pero más que imponer o de evidenciar cuáles son nuestras posiciones, nos gustaría que los propios vecinos, a través de consulta, se responsabilizaran y fueran protagonistas del destino de esos terrenos, y ese es el objeto de nuestra moción, que se abra un proceso participativo, que tampoco se dilate en el tiempo, en un periodo, aunque no lo establecemos en la moción, pero que no fuera superior a 3 meses, se estableciera el mecanismo en que los ciudadanos, los vecinos del barrio de San Ocasio, de la Junta de Distrito de San Ocasio, se pronunciaran sobre qué, dentro de lo que legalmente y presupuestariamente se puede llevar a cabo, se materialicen en esos terrenos de titularidad municipal. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Delgado. ¿Alguna intervención más? Señor Egea, tiene la palabra. Sí. Bueno, buenas tardes. Nosotros, el grupo, queremos hacer una pequeña enmienda porque a esta moción. Porque me imagino primero que habrá que hacer un informe previo de viabilidad de los terrenos y dar esa información a los vecinos, ¿no? Si no sabemos para qué sirven esos terrenos, pues indudablemente, aunque los vecinos decidan o quieran decidir que se puede construir ahí, si luego el terreno no tiene esa habilidad o esa validez para poder hacerlo, pues por mucho que decidan, pues efectivamente luego puede llegar a engaño. Entonces, primero dar un informe de viabilidad a los vecinos para ver primero qué se puede hacer ahí. Y si tenga cabida o no, en la posible o no posible construcción de ese terreno. Gracias. Gracias, señor Egea. Señor De Diego, tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Vista la moción, la verdad es que nosotros no estamos en contra de que se solicite información a los vecinos y nos dé su opinión. Pero hace poco, hace una semana y media aproximadamente, nos reunimos con la Asociación de Vecinos de San Ocasio y dentro de todas las conversaciones que tuvimos nos dijeron algo que nos parecía mucho más coherente,
en el sentido de que, bueno, todos los meses estamos teniendo la Junta de Distrito de San Nicasio y al fin y al cabo lo que estamos viendo es que no hay mucha sustancia, consistencia en las juntas de distrito. Estamos viniendo, nos están contando las actividades y poco más. Lo que nos planteaba la Asociación de Vecinos, y es lo que yo propongo que añadamos aquí, es que pues en la Junta de Distrito a lo mejor la celebremos cada 2 o 3 meses, pero cada 15 o 20 días nos reunamos en mesas de trabajo para tanto portavoces como técnicos de ayuntamiento, directores generales, la Asociación de Vecinos, para tratar temas concretos y darle solución a temas concretos. Uno de los temas concretos que podría ser sería qué hacer con esos terrenos. Yo lo de la consulta nos parece bien, pero no nos ha dicho ni qué tipo de consulta, cómo la quiere hacer, con qué medios. Lo vemos un poco indefinida esa situación y creemos que sería mucho mejor hacer comisiones de trabajo, pero tanto en esto como en cómo utilizar el espacio que hay encima del soterrado de la vía, qué hacemos, si huertos urbanos o no. Ahí sabemos que hay uno aquí de una manera un poco, digamos, alegal, lo hicieron los vecinos y se ha quedado ahí en tierra de nadie, ni le damos el apoyo ni se lo quitamos y no se ha hecho nada. Entonces consideramos, y en base a esa conversación que tenemos con la Asociación de Vecinos de San Nicasio, crear comisiones más asiduas, traer al director general de obras para ver qué se puede hacer, o sea, al de urbanismo para ver qué podemos hacer, en vez de traer mociones un poco así sin definir y que no nos aclaren nada. La propuesta nuestra es que hagamos una comisión de trabajo sobre este tema, una vez que decidamos, oye, pues hacemos ahora una votación, una consulta, y que se prevea cómo hacerlo y empezar a trabajar ya en serio en aspectos concretos para mejorar este barrio. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Diego. Señor Blanco. Buenas tardes. Nosotros estamos de acuerdo con la filosofía de la moción del Grupo Municipal de Unión por Leganés. A priori entendemos que la enmienda del compañero de Ciudadanos es razonable y, bueno, lo de la propuesta que hace el Grupo Municipal del PP, nosotros tenemos que valorarla. A priori creo que no tendríamos ningún problema porque, de hecho, en algunos consejos sectoriales es la manera que estamos funcionando. Nos reunimos cada 2 meses y hay equipos de trabajo entre medias. Y sobre todo estamos de acuerdo, lo primero que decía, que estamos de acuerdo con la filosofía de la moción de ULEG, porque desde un primer momento hemos dicho que este espacio u otro tienen que servir para el empoderamiento ciudadano y que sean los propios vecinos del barrio los que decidan cómo gestionar los recursos del barrio. Entonces, pues bueno, creo que he dejado clara el planteamiento de Leganés. Gracias. Gracias. Señor Blanco. Señor Muga. Gracias. Únicamente la intervención es para ratificar lo que comentaba el compañero del Partido Popular, que sí que es verdad que se mantuvo esa reunión en la Asociación de Vecinos de San Nicasio, y en dicha reunión comentar que la importancia de los temas planteados en esta Junta Municipal de Distrito, y que veíamos que había que intentar ir dando salida a los puntos tratados, a los problemas tratados aquí en esta Junta Municipal y en el conjunto del barrio de San Nicasio, y sí que nos parece interesante pues ahondar y ratificar la propuesta de esos monográficos, de esa mesa de trabajo, donde poder centrarnos en temas concretos y dar los salidas viables, salidas con tiempo, salidas económicas, y para poder avanzar de aquí al próximo curso en cosas ya más concretas que en cosas más teóricas y menos prácticas. Solamente voy a comentar eso. Gracias, señor Lugo. Bueno, pues en nombre de mi grupo, del Grupo Municipal Socialista, intervengo yo. Estoy de acuerdo con la propuesta que ha hecho el señor Egea. No se le puede hacer frustrar a los vecinos una decisión que puedan tomar ellos y que al final no sea viable técnicamente. Como bien sabéis, y sabemos los vecinos de Leganés y de San Nicasio, las fiestas han tenido varias ubicaciones. La calle El Cobre, la calle El Duero, la plaza Somoto, el río Manzanares, etcétera, etcétera. Y se han ido cambiando, pero no se han ido cambiando por capricho, ha habido motivos, siempre motivos. Motivos de diferentes índoles, pero motivos que hay que tener en cuenta. Resulta que nos encontramos ahora con un espacio que, bueno,
técnicamente, no sé si lo puedo decir así, o viablemente, sí reúne las condiciones necesarias para desempeñar ahí, por ejemplo, las fiestas de San Nicasio y algunas cosas más, como por ejemplo la instalación del circo o algunas cosas que se pueden montar ahí bien, con facilidad, y se desarrollan con total tranquilidad. Ahora bien, ¿esto podría ocurrir en cualquier otro sitio, en cualquier otra calle o cualquier otra zona de nuestro barrio? Pues no lo sé. Yo creo que, como bien ha insinuado el señor Egea, hay que darle viabilidad a estos asuntos. Y darle viabilidad no es solamente proponer que los vecinos se manifiesten, sino que los vecinos también deben saber qué propuestas, qué alternativas se ofrecen a lo que hay. Porque, claro, a un vecino le puede parecer muy bien que esté allí y a otros muy mal que esté allí. Pero ¿y qué alternativa le ofrecemos nosotros como responsables políticos? ¿Qué alternativa? ¿Se lo vamos a dejar a los vecinos que decidan al final una cosa que no se pueda llevar a cabo? Pues a lo mejor habría que decírselo con anterioridad. Por otra parte, hay una cuestión referente al suelo. Yo la verdad es que no estoy muy enterado del asunto este del suelo. ¿En qué situación se encuentra? Pero por lo que he oído y hemos comentado, parece ser que la mitad de ese suelo está destinado a dotación deportiva y otra mitad a dotación educacional. No lo sé si eso es así o no es así. De cualquier manera, si eso fuese así, conllevaría un cambio de uso del suelo. Y eso sí que no está en manos de los vecinos, y yo creo que incluso de nosotros únicamente. Ahí tendría que intervenir la Delegación de Industria, pues proponiendo incluso un cambio del Plan General de Ordenación Urbana. Esto, si esto es así, igual estoy equivocado, ¿eh? Pero de cualquier manera fácil no es el asunto. De ahí que apoyaría la propuesta que ha hecho el señor de Diego. Claro que sí, crear una comisión de trabajo, una comisión de expertos que nos hagan saber a todos los vecinos en qué situación se encuentra ese terreno y si se puede o no se puede llevar algún tipo de iniciativa. Que sepamos en definitiva qué es lo que se puede hacer ahí y qué es lo que no se puede hacer. Pero alegremente yo creo que tomar una decisión así, por muy bien intencionada que sea, me parece que a la larga puede traer frustraciones a las decisiones de los vecinos. Y yo creo que evidentemente esto deberíamos tenerlo un poquito más atado y saber con exactitud en qué nos movemos, qué es lo que queremos, cómo está la situación para poder tomar algún tipo de decisión. Por lo tanto, yo por mi parte no habría ningún problema en absoluto en hacer una consulta a los vecinos si hace falta, no habría ningún problema. También proponer el cambio de lo que sea, tampoco, si los vecinos lo deciden, de lo que sea. Estamos aquí para servir a los vecinos, no para contradecirles. Pero claro, los vecinos no son la última palabra. Desgraciadamente es así. Están las leyes, están las normas y están los planes generales. Y luego está la viabilidad técnica. Si a un vecino le gusta o le gustaría que esto estuviese al lado de su casa, pero no hay, por ejemplo, un punto de luz o no hay un punto de agua o cosas de este tipo, o la seguridad lo impide, pues es que no se puede poner. Por lo tanto, yo creo que si nos atrevemos a hacer algo, primero debemos saber, como bien ha dicho el señor Egea, dónde estamos y, como ha dicho el señor de Diego, aquí alguien nos tiene que informar y asesorar técnicamente qué es lo que se puede y no se puede hacer en ese terreno. Por mi parte nada más. ¿Alguna intervención? Señor Delgado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bien, la legalidad de una propuesta va implícita a esta moción, igual que el valor del soldado. Es decir, que todo lo que se ha comentado por algunos miembros de esta Junta, efectivamente, pues nosotros lo asumimos con toda tranquilidad. ¿Cómo vamos a proponer una moción para que se haga algo que legalmente o técnicamente no es posible? Esto es una moción donde hay un posicionamiento político. Si viniéramos aquí con un documento de 50 páginas, con dibujos, con gráficos, bien descrito, seguramente que alguno diría que ese detalle lo que llevaba es a que no hubiera margen de maniobra. Y se nos acusaría justamente de todo lo contrario, de un exceso de minuciosidad, de imposibilidad de que los ciudadanos se pronunciaran, de los grupos políticos. No nos hagamos trampas al solitario y no nos agarremos a tecnicismos cuando aquí lo que se está poniendo encima de la mesa es si con esos terrenos, que son ahora mismo del ayuntamiento, queremos que
sea coparticipado su destino, es decir, que los ciudadanos, mediante una consulta, que evidentemente pues habrá que materializar y habrá que discutirla en una mesa de trabajo o como sea, pero no es este foro, no es este pleno para tratar de eso, sino para el posicionamiento político de cada grupo al respecto, si nos parece bien, nos parece mal o no, porque algún grupo político, como yo he oído, le parece mal que se hagan consultas a los ciudadanos. O le parece bien que se consulte qué se quiere hacer en los terrenos de Solagua, pero resulta que no le parece bien que se consulte o se busca excusas para qué se hace con estos terrenos. Tampoco es incompatible con las mesas de trabajo, evidentemente. Que se presenta aquí una moción, un pleno, los grupos políticos se pronuncien, la enriquezcan, estamos encantados de incorporar las enmiendas que se estimen oportunas, no quita el que luego se haga mesas de trabajo. Tampoco quita que aquí los grupos políticos se responsabilicen de su propia labor y que le den contenido a la Junta de Distrito. Unión por Leganés ha presentado aquí mociones. Hay grupos políticos de esta Junta que está por ver que hayan presentado una sola moción a esta Junta de Distrito. Habrá que mirarse cada grupo político qué es lo que hace para dar de atractivo o darle contenido a esta Junta de Distrito. Nosotros lo dejamos bastante claro. Hay unos terrenos que son de titularidad municipal, ya sea de orden educativo, ya sean de orden deportivo o de otro orden, que se pueden utilizar para beneficio de todos. A día de hoy solo se utilizan para unos días muy concretos, que son el periodo de la fiesta de San Nicasio. Nosotros creemos que se pueden utilizar para más cosas. Hemos hecho algunas propuestas. Hablábamos del recinto ferial, de campos de bajo mantenimiento de fútbol y baloncesto, gimnasio de mayores y zona verde, un pabellón deportivo multiusos, pero son propuestas. Evidentemente no queríamos cerrar el destino de esos terrenos. Somos 6 concejales de 27 y hay 190.000 vecinos en Leganés. Abramos ese proceso y aquí manifestemos claramente, sin subterfugios, si estamos de acuerdo a ese proceso o no, porque ese es el objeto de esta moción. Si estamos de acuerdo a que sea mediante consulta ciudadana o que sea la decisión del gobernante de turno el que lleve a cabo estos terrenos. Esa es la pregunta de esta moción. ¿Que queremos embadurnarlo de otras cosas? ¿Que queremos justificarnos para la abstención o el voto en contra en nuestras cuestiones? Bueno, a cada cual con su responsabilidad política. Pero la pregunta de hoy es: ¿quieren que los ciudadanos participen en el proceso del destino de estos terrenos? ¿Sí o no? Gracias. Bien, ¿alguna intervención más? Señor de Diego. Muchas gracias, señor presidente. Al final no ha contestado si quería incluir o ser primero la mesa de trabajo o no. Nosotros no estamos en desacuerdo de hacer consultas a los vecinos. Lo que pasa que es diluir nuestra responsabilidad y empezar a hacer consultas a los vecinos. Ahora empezamos por esto y pasado mañana empezaremos a hacer la consulta si decidimos pintar las farolas de azul o blanco y así una tras otra. Entonces, lo que tiene más lógica es hacer una mesa de trabajo desde nuestro punto de vista, ver si se puede hacer o no se puede hacer, y nosotros, representantes políticos, que somos representantes de los 198.000 vecinos que hay en Leganés, se puede decidir, ¿es esto o no es esto? Y con esa conclusión, llevarlo a la votación. Y a lo mejor lo que hemos decidido los portavoces de los 6 grupos políticos es una cosa, y es poner pistas, lo que dice aquí, pinza de baloncesto de bajo mantenimiento y demás, y resulta que los vecinos quieren huertos. Y entonces, con una propuesta concreta, los vecinos podrán votar. Lo que no se puede hacer es, vamos a votar y a sacar a consultas cualquier tipo de cosas sin un estudio previo. Es decir, no sabemos qué se puede hacer o qué no se puede hacer, no sabemos qué metros cuadrados tenemos, no sabemos cómo quiere hacer usted la consulta popular, no sé si solo son los vecinos del barrio San Nicasio o a los vecinos de todo Leganés o solo los que vivan alrededor de ese sitio. Es decir, esto lo deja aquí muy bonito, y lo que dice es, bueno, es que estos partidos es una propuesta política y habrá partidos que no quieren hacer consultas populares. Pues no, me parece que es que se ha pasado de frenada. Es que las consultas populares o a los ciudadanos lo primero que hay que hacer es una pregunta clara, y aquí la pregunta clara es, ¿qué vamos a hacer con estos terrenos? Y puede haber 198.000 opciones distintas, y luego, ¿cómo las ponderamos? Es decir, se ha quedado un poco a mitad de camino. Si no, me parece mal que hagamos la consulta. Lo que estamos diciendo es, hagamos una mesa de trabajo, veamos qué se puede hacer entre los grupos políticos que somos los representantes de esos ciudadanos, tomamos una decisión, creemos que esto es, y luego esa decisión tomada entre los grupos políticos se lleva a votación. Y a lo mejor estamos totalmente equivocados de lo que quieren nuestros vecinos. Pero vamos, yo creo que nos hemos reunido con asociaciones de vecinos, conocemos vecinos y hablamos con la gente del barrio y sabemos más o menos hacia dónde quieren ir. Tomemos esa decisión, hagamos una mesa de trabajo y luego una propuesta concreta y una pregunta clara, se puede hacer una consulta popular. Pero hacerla así,
pues bajo nuestro punto de vista creemos que es un error y no vamos a votar a favor de esta moción. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Diego. Señor Blanco, tiene la palabra. No, no hace falta. Bueno, no, bueno, pues por mi parte, pues en fin, no quisiera ser repetitivo, pero sí, me sumo a lo que ha dicho también en parte el señor de Diego. Es muy sensato saber lo que queremos votar, saber lo que queremos proponer, conocer lo que quieren los vecinos con exactitud, porque como ustedes comprenderán, ha dicho 180.000, pero bueno, que sea al menos, que sean 25.000, que sean 50.000. No todos, seguro que si no hacemos una pregunta clara y meridiana y además con alternativas, vamos a votar cosas diferentes, que será de imposible viabilidad. Y yo, desde luego, nosotros nos vamos a sumar para apoyar esta moción a que se recoja la creación de esos equipos y esas comisiones de trabajo. Si esas comisiones de trabajo se reflejan en la moción, votaremos a favor. Si no, votaremos en contra. Señor Delgado, para cerrar el debate. Sí, gracias. Como he dicho en mi primera intervención, no era para nada incompatible. Lo que pasa es que dejemos claro una cosa. Los carros no pueden ir delante de los bueyes. Sí, tendrán que ser los bueyes los que tirarán del carro. Habrá que manifestar claramente si hay una voluntad política de querer llevar a cabo un proceso participativo, y parece mentira que el Partido Socialista, que llevó a cabo en su última legislatura esos presupuestos y esos procesos participativos, en los que no había ni esas preguntas claras, ni esos referéndums, sino que se trabajaba con un método al que nos podemos sumar, a ese método que se llevaba a cabo, y que no era precisamente el que ahora de repente quiere decir el Partido Socialista, que se suma al Partido Popular, eso tampoco es nuevo. Es decir, ya estamos viendo muchas sumas entre PP y el PSOE en Leganés en los últimos tiempos. La mesa de trabajo al final resulta que es una excusa. Es decir, es el orden de los sumandos, ¿no? Me he entendido al señor de Diego que primero que sea la mesa de trabajo y después que votemos si queremos que los vecinos se pronuncien mediante una consulta. No será al revés. ¿No será que primero los vecinos, los que estamos aquí representados, si vamos a levantar la mano, estemos de acuerdo en que haya un proceso participativo y consulta y luego establezcamos esa mesa de trabajo? Nosotros encantados. No tenemos ningún problema en el segundo punto de decir, y cuando esto haya sido votado por este pleno, que se constituyan las mesas de trabajo para dar carta de naturaleza, darle más concreción o le entremos en detalle, sin ningún problema. Del mismo modo que no tenemos ningún problema en incorporar a lo que ha dicho el señor Egea, que ya va incorporada en la moción. Unión por Leganés nunca presenta mociones que quieran incumplir la ley, pero bueno, que quiere él por su propia tranquilidad que se diga que sea dentro de lo que técnicamente sea posible, perfecto. Incluimos esos dos apartados y aquí que cada uno se pronuncie claramente. Sí. ¿Queremos ese proceso participativo? Sí o no, yo creo que es el objeto. ¿Queremos darle la vuelta? ¿Queremos que los ciudadanos se entretengan un poquito más en el debate? Bueno, pues estupendo, pero vamos, que la pregunta era muy clara y la moción también. Gracias. Señor de Diego. El punto 1 sería el que está, y el punto 2 es el que se crearía una mesa de trabajo para hacer la pregunta que vamos a trasladar a los ciudadanos. ¿Pregunta o preguntas o método? Preguntas o sí, vale. Método. Es eso, ¿no? Sí. Y el tercero, lo de... Sí, lo del señor Egea. Yo lo que puedo decir como representante del gobierno es que todos los miembros del gobierno a diario estamos celebrando reuniones con los vecinos, en todos los sentidos, a diario. No necesitamos ninguna moción ni ninguna indicación por parte de ningún grupo político para que nos diga lo que tenemos que hacer. Es nuestra responsabilidad y la estamos ejerciendo. Y de hecho estamos llegando a acuerdos. La prueba de lo que estoy diciendo la conocéis alguno de vosotros, que todavía aquí nos estáis parando para decirnos y preguntarnos sobre asuntos que hemos acordado. Vamos, que el Grupo Socialista, el equipo de gobierno, no necesita ninguna sugerencia, ni tampoco ninguna moción, ni tampoco ningún estímulo para trabajar. Haya o no comisiones de trabajo, sabemos lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo. Nada más. Entonces... Cerrar el turno, ¿no? Cierra. Sí, sí. Señor Delgado, tiene usted la palabra. Sí, después de esa... de ese sordio, esa larga explicación, que a mí me ha sonado a excusatio non petita, a excusatio manifesta, es decir, ha tenido usted que justificarse de que no necesita ninguna moción para llevar a cabo actuaciones, que debe ser que no se siente con la conciencia muy tranquila, porque ha tenido que justificarse aquí, pues yo creo que ha quedado bastante claro. Hemos recogido
como no puede ser de otra manera, Unión por Leganés es un partido que sí que cree en los acuerdos, sí cree en la negociación, sí es flexible, y vamos a incluir los dos puntos, en este caso, tanto de Partido Popular como de Ciudadanos, con lo cual la moción es clara y que se proceda a votar, si el presidente lo quiere. Gracias. Pues entonces procedemos a la votación. Votos en contra, abstenciones, por lo tanto, votos a favor. Antes de pasar al quinto punto, ruegos y preguntas, había una cuestión pendiente relacionada con una pregunta, o mejor dicho, de una actividad del día 18 de mayo, a pregunta del señor portavoz de ULEG, respecto de la organización de la actividad del homenaje a un autor, que organiza, como he dicho, la Delegación de Educación. Pues bien, el autor se llama Antonio Carvajal y es poeta, y viene totalmente gratis. O sea que también para la Delegación de Educación el presupuesto de esta actividad será 0 euros. Bien, a continuación pasamos al quinto punto de... Perdón. El punto cuarto, no hay ninguna urgencia recogida. El punto quinto, ruegos. Tampoco hay ningún ruego recogido, ningún ruego por escrito. No sé si los señores concejales quieren hacer algún ruego in voce. Señor Almagro, tiene la palabra. Buenas tardes, gracias, señor presidente. Bueno, pues como hace 3 meses, traigo un ruego referente al paseo de Paquita Gallego, porque nos sigue costando de que aún no se está haciendo lo que se acordó en esta Junta de Distrito, que era el mantenimiento del paseo. Por ello rogamos que a la mayor brevedad posible se haga el mantenimiento de este paseo. Gracias. Se asume el ruego, señor Almagro, por supuesto que sí. Señor Blanco. Sí, nos han comentado algunos vecinos y vecinas que colaboran con el huerto urbano que hay cerca del metro de San Nicasio, que les han comunicado que lo tienen que abandonar. Entonces, pues el ruego es que se realicen los trámites necesarios para legalizar ese huerto, o bien que se busque una ubicación en otro sitio antes de que procedan a quitarlo. Bien. Bueno, el ruego no se puede asumir. Hemos recibido quejas de los vecinos y hemos recibido un informe de nuestro técnico de sección de la Junta, en la que aparecen una serie de quejas y de deficiencias que obligan a quitar ese huerto. Esto lo pensábamos decir en la próxima reunión, pero bueno, ya que usted lo adelanta, y presentar la documentación pertinente, evidentemente. El huerto se tiene que quitar. Las deficiencias son muy graves, las quejas son abundantes, y lo tenemos que quitar. Ahora bien, ¿dotar ese huerto de otra ubicación? Pues la verdad es que estamos en ello. Nos gustaría, desde luego, mantener esa actividad, porque creemos que es productiva. Pero claro, siempre que esté al abrigo de las salvajadas que se están produciendo allí, como es el caso de robos, el caso de incendios, el caso de ratas incluso, y muchísimas deficiencias más, como así nos lo hacen saber los vecinos. Por lo tanto, recogemos el ruego parcialmente, en el sentido de que intentaremos buscar otra ubicación, pero no le puedo garantizar más. Bien. Pasamos al sexto punto, preguntas. Tampoco hemos recibido ninguna pregunta por escrito. No sé si los señores concejales tienen alguna pregunta in voce. Señor Buga. Gracias. Nuestras preguntas, una era referente a lo que comentaba el concejal de Leganemos con el tema del huerto urbano, y sí que teníamos la duda o teníamos la consulta por parte de algunos vecinos, que sí que se había oído el tema del desmantelamiento del huerto urbano. Y nuestra pregunta, si iba dirigida, que si va a haber algún tipo de regularización de ese huerto, si en el caso de que haya algún tipo de pensamiento de qué se va a hacer con el huerto o cambio de ubicación, como ha comentado el señor presidente,
si esto se va a hacer con los técnicos del ayuntamiento y si y nuestra pregunta era que también nos interesaría a los vecinos participar dentro de esa negociación o de esa cuestión técnica para poder aportar nuestra propuesta concreta. Esa es una de las preguntas. Pues más que preguntas, si no le importa, señor Muga, lo transformamos en ruego. Y como ruego se lo acepto. Y lo aceptamos. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, antes de levantar la sesión, me gustaría proponer desde esta presidencia la suspensión del próximo pleno. El próximo pleno de esta junta caería el 21 de junio. O sea, en la última semana electoral. En la última semana electoral. Eso dice que todos los partidos que estamos aquí representados, o casi todos, bueno, yo diría todos, pero es obvio que tendremos que atender otras cuestiones. La propuesta que hace esta presidencia es suspender ese pleno para el siguiente mes, en el mes de julio. Si os parece bien, o lo sometemos a votación o sometemos a... Votación tendría que ser por urgencia. Ah, pues no. Entonces, esta es la propuesta que os hago. No sé qué os parece. El 21. Nos tocaría el martes 21. Pero le adelantamos a la primera semana de julio, ¿no? La primera semana no, porque tendríamos el pleno ordinario. Ah, bueno, dices de julio. De julio. En la primera semana de julio estaríamos preparando el pleno ordinario de pues eso que toca, de julio. O sea, estaríamos en la segunda. De todas maneras, acordamos no aplazar ningún pleno. Se suspenderían directamente, puesto que como convocamos cada mes, fue lo que acordamos. Sí, no aplazar. Pero vamos, es que si lo hacemos en la primera semana de julio, tenemos que saber que en la segunda semana de julio tenemos que preparar el pleno ordinario. Esta era la cuestión, no era otro motivo. No, era como ya cierre, como que el de julio fuera el cierre antes, porque en agosto no se celebran. No, celebraremos en julio, el mes de julio, el último. En la tercera, del mes de julio. Sí. El 19 de julio. Exactamente. Y ahí ya cerraríamos. Esta es la propuesta que os hago. Sí, señor Fran. Señor Moreno, perdón. Muñoz, señor Muñoz. Como sea. Perdón. ¿No podemos concretar por correo electrónico la fecha valorando los pros y los contras? Quiero decir, porque el 21 de julio me parece tarde. Eso depende de la presidencia. Ya, pero es que quedamos en que no se aplazaban. Sí, quedamos en que no se aplazaban. No se aplazaban ninguno. Por problemas de calendario. Julio. Entiendo que el 21 de julio es demasiado tarde, teniendo en cuenta que tenemos la fiesta en agosto. No, 22. 19. 19 de julio. 19 de julio. No. Igualmente. No. Bueno, esto fue lo que acordamos cuando nos dotamos de las normas, de no aplazar los plenos, simplemente suspenderlos. Fue lo que decidimos. Ya, pero Fran, ten en cuenta lo que hemos dicho. Que si lo hacemos la primera semana, tenemos el pleno ordinario en ciernes, o sea, lo tenemos encima. Yo es por no cargar las... A mí me da igual, ¿eh? Yo no tengo ningún problema en absoluto, pero por no cargar las agendas de todos nosotros, pero vamos, si decidimos que no, como si queréis que lo hagamos el día 21, ¿eh? Por mi parte tampoco hay ningún problema. Yo estoy hablando, creo que desde la racionalidad, simplemente. Estamos en una semana, pues la última semana electoral. Nada más. Ahora, que pensáis que, bueno... Nosotros no hay ningún... Eso no, no era esa intención de impuesta. No, ya lo sé, Fran, ya lo sé. Yo intento justificar en la propuesta, nada más. No hay, de verdad, no hay nada, ¿eh? No sé qué decís. Que suspendemos ese y ya decidiremos entre todos la nueva fecha. En principio la ordinaria, la que marca el reglamento. No, esa por supuesto. El tercer martes del mes de julio celebramos el pleno. Sí o sí, por supuesto. Únicamente que desaparecería el pleno del mes de junio. Y hacer dos plenos en un mes, además de que nos carga a nosotros las agendas y el trabajo, pero bueno, como si queréis que hagamos los dos plenos seguidos, el 19 y el 20, no tendría ningún inconveniente, por mi parte. Pero la propuesta que os hago es esta. Pues lo votamos. Ya está,
No sé, me dice la secretaria que no se puede votar. El día tenía que haber sido en urgencias, con lo cual es una información que da el presidente en cuanto a la suspensión del pleno del mes de junio. Luego para el mes de julio, pues, lo plantearé. Que sea mejor cierto que también se pueden presentar o pedir plenos extraordinarios. Por supuesto, eso siempre. Esa es la eso, vamos, pero no uno o siete, no hay ningún problema. Quizás es un debate que a lo mejor no es tanto así externo, sino que lo tengamos, que yo creo que era el espíritu de lo que quería decir el señor Molina. Bueno, en principio entonces, el día 21 de junio se suspende el pleno. Correcto. Pues. Señora secretaria, el 21 se suspende. Bien, pues por mi parte nada más. Muchas gracias a todos por su presencia y se levanta la sesión. Tiene la palabra. No, ya se ha acabado el pleno. Se ha acabado. Bueno, ya se ha acabado. Exactamente. Y ahora se puede.